Hola, Kenway. No está mal ese cascarón de nuez tuyo. Pareces envidioso, Hornigold. ¿Sientes celos? ¿Porque el mío es el más grande? Ah, debe de ser este tabaco jamaicano. Prefiero el español. Ahora que te has agenciado un hermoso bergantín, voy a enseñarte cómo gobernarlo y hacerte con un buen botín como Dios manda. Zach, nos reuniremos en la aldea pesquera. Vale. ¿Dónde está tu timonel, Kenway? Me enorgullece pilotar mi propia nave, Ben. Me mantiene alerta. Entonces aprendamos algo, ¿de acuerdo? No necesito instrucciones. ¿Cuántos barcos apresamos juntos como corsarios? Hay una gran diferencia entre participar en un ataque y dirigirlo. Esa sí que es una buena presa. ¡Bien! Acércanos más. Tras apresar un barco, uno debe proyectar autoridad y exigir el mayor de los respetos. Ello cautiva las mentes de los pusilánimes. En el fondo de su corazón, tus víctimas siempre han de saber que en cualquier momento puedes perder el juicio. Acabar despellejándolas vivas. Para cuantos cañones destroza los pocos, pero ante todo, pescar cargamento no es divertido. Se puede hacer. Silencia tus cañones y trata de no hundirlo. Acércate despacio. ¡Preparemos los redones! ¡Soldad y a media! ¡Tirad todas las velas! ¡Tirad de esas trizas! ¡Tirad! ¡Al abordaje, chicos! Soy el capitán Hornigold y esta es mi tripulación. Somos marineros como ustedes, pero nos mueven distintos fines. Nuestra intención es apropiarnos de sus bienes. Pero nadie resultará herido a menos que se mueva. ¿Está claro? No me mate, señor. Tengo familia. ¡Se lo suplico! ¡Os han robado corsarios! ¡Antes! A nosotros no. Pues explícales a tus amigos que vamos a robarles sus bienes y que no les haremos daño si se están quietecitos. ¿Lo has entendido? ¿Puede repetir? Maldita sea mi sangre. ¡Cerradlos en la bodega y coged todo lo que no esté apuntalado! Resulta difícil navegar con tanta cantidad de cargamento robado. Acostúmbrate.
tendremos que capturar varias presas más para obtener beneficios. ¡Soltemos algo de vida! ¡Subid a los obenques! ¡Vamos! ¡Aguantará! ¡Subid a las garcias! ¡Vamos! ¡Pegad la gavia! ¡Fuego! ¡Un disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Para disparar! ¡Fuego! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡Vamos, los garcios de abordaje! ¡Me pido a esa monada! ¡Vamos a embestirlo! ¡Agarraos bien! ¡Bañaremos en vuestra sangre! ¡Se vienen todos los muertos, muchachos! ¡Hígados, socios! Buen botín el de hoy, Kenway. Media docena más de presas de esa talla y tendrás para vivir un año. Ahora vendamos este cargamento y adornemos tu yacto con algunas baratijas. ¿Solo un año? Quiero una presa que me retire de por vida y reinar las Indias Occidentales. Vinimos a Nassau para escapar de gente como los reyes. Bueno, entonces seré un hombre próspero y acaudalado. ¡Dios! ¡Olvídala de una vez, hombre! ¡El futuro está en Nassau, no en Inglaterra! ¿Alguna vez has soñado con ese gran botín? Un barco tan repleto de oro que podrías repartirlo y volver a casa. Claro, pero solo es un sueño. Todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño. Pero escasean tanto como un rey justo. ¡Velas fuera! ¡Por favor, capitán! ¡Hay un hombre en el agua, capitán! ¡Parece que está vivo! ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Vamos, muchachos! ¡No paréis!
¡Soltadla toda y aprovechad el viento! ¡Sé que es un...! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Arriad el juanete de proa! ¡Moveos! ¡Desplegad todas las velas! Creo que los hemos perdido. ¡Plegad juanete y juanete mayor! ¡Arrizad la mayor! ¡Recoged el juanete de proa! Mismo lo haría. ¿Necesita algo? Hoy no ha estado mal. Sigue así y pronto Nassau será la primera ciudad donde hombres y mujeres puedan vivir como Dios quiso. En libertad. Solo hace falta unas gotas de sangre, sudor y un trozo de tela. No enarbolamos pabellón alguno. Nos enorgullece su ausencia. Que la bandera negra simbolice tu lealtad a la libertad natural del hombre. Esto es tuyo. Ve con orgullo. Lo haré. Dame la lista que te presté. Si queremos mantener nuestra república a flote, necesitaremos armas además de oro. Eso implica atacar a la armada. Mientras enarbolen la enseña del rey Felipe, no ofenderemos a nuestro monarca.
Ya habrás visto. En estas aguas hay 50 veces más mercantes que barcos militares. Sí, presas fáciles, pero en pequeñas dosis. Eso es. Para sacar a los militares de su escondite, lo mejor es ser travieso. Pesca peces pequeños para atraer a los grandes. Eso es. Así pues, saquea a placer, Capitán Kenway. ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Veo una vela! ¡Bergantín militar a la vista! Buena vista, amigo. ¿Estás preparado, Kenway? No caerá sin dar guerra. Chicos, ¿quién quiere tomar ese bergantín? ¡Gritad! Eso es lo que quería oír. ¡Zafarrancho de combate! ¡A los cañones! Ojo con la armada. Podrían embestir mientras lanzamos una andanada. Probemos esos barriles de pólvora con ellos, ¿vale? Vale, bien pensado. ¡Cuidado, capitán! ¡Amarrad un poco las velas! ¡El trinquete a media! ¡Fuego! ¡Listos para rugir! ¿Os habéis enterado? ¡Navío de guerra, capitán! ¡Bergantín lleva un pabellón español! ¡Al fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado, Edward! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Preparados para el abordaje! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Para disparar! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Fuego! Se intenta investir, tirad minas para devolver la armada. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vas a hundir el barco, qué! ¡Impacto! ¡Impacto inminente! ¡Frenadlos con balas encadenadas! ¡Fuego! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Da la orden, capitán! ¡Fuego! ¡Ataquémosle ahí y se irá a pique! ¡Fuego! 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 ¡Aquí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Ataquémosle ahí y se irá a pique! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Salgamos del viento! ¡Plegad el trinquete! ¡Que adelante, muchachos! ¡Llenadlos de agujeros! ¡Dejad que prueben el acero británico! Thank you.
Menudo combate. ¿Cómo nos ha ido? Está claro que es una buena presa. Ahora creo que es hora de bajar el pabellón y volver a ocultarnos. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo podemos reducir nuestra notoriedad? Dinero, amigo mío. Un soborno al funcionario adecuado te puede quitar de encima a los militares. De acuerdo, hagámoslo. Antes o después habré de encontrarme con esos buenos samaritanos. Bien pensado. ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡Aún con vida! ¡Amarrad el trinquete! ¡Plegad! ¡Plegad toda! ¡Plegad esas velas, deprisa! Que te vendría bien ayuda para desaparecer, amigo. Más que suficiente. Considérate hombre libre. ¿Quieres huir de la ley?